Muy buenos días. Para la Universidad de las Américas Puebla es un privilegio saludarles esta mañana y brindar la más cordial bienvenida a todos los participantes al segundo foro de Actívate por Puebla. Damos la bienvenida al campus de la UDLAP al doctor Roberto Newell García, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad y conferencista de este segundo foro Actívate por Puebla. Saludamos asimismo a los rectores, presidentes de cámaras y organismos empresariales, asociaciones, estudiantes, profesores y ciudadanos comprometidos que nos acompañan esta mañana. Sean todos ustedes bienvenidos. Actívate por Puebla es un movimiento ciudadano que tiene como objetivo integrar a la sociedad en lo esencial para que, sumando esfuerzos, logremos el bienestar de Puebla. Temas que hoy nos preocupan y nos ocupan serán discutidos y replanteados en 6 foros de trabajo: transparencia y acceso a la información, equidad y cobertura educativa, calidad en educación, Estado de Derecho, seguridad y justicia, sustentabilidad y medio ambiente, y el tema que hoy abordaremos, integración exitosa de Puebla en un mundo globalizado. Los foros buscan informar y proponer acciones como sociedad para el mejoramiento de nuestro entorno, lo anterior con la valiosa ayuda de expertos en cada uno de los temas. El trabajo conjunto de Actívate por Puebla puede convertirse en el inicio de un mejor y más brillante futuro para nuestro Estado, sin preocuparnos sobre quién gobierne Puebla, sino sobre cómo se gobierne Puebla. Actívate por Puebla es un movimiento apartidista que suma el compromiso de más de 100 organizaciones para la construcción de una mejor realidad. Iniciando con nuestro programa, les invitamos a observar un video sobre Actívate por Puebla. A continuación, invito al rector de la Universidad de las Américas Puebla, el doctor Luis Ernesto Derbez Bautista, se sirva a dirigirnos un mensaje de bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Un mensaje muy corto, muy breve, porque en realidad estamos aquí para escuchar a nuestro conferencista el día de hoy. De bienvenida a todos y cada uno de ustedes, estudiantes, miembros de los diferentes grupos que estamos buscando esta visión de Actívate por Puebla. Quiero agradecer a todos mis colegas rectores, a todos mis colegas de empresas, a todos mis colegas de los organismos que estamos integrados, más de 100. Crecemos a una tasa de casi 20 a 30 organizaciones que se integran cada semana, y eso nos está permitiendo representar de manera clara esta visión de que la sociedad es la que hará el planteamiento, y que ese planteamiento es un planteamiento de cómo queremos que se gobierne a Puebla, porque no nos preocupa quién gobierne a Puebla. Y en ese contexto agradezco la presencia de todos ustedes, agradezco al señor doctor Roberto Newell que haya aceptado la invitación para estar aquí presente, y como sé que tiene una plática muy interesante y tengo muchísimas ganas de escucharla, bienvenidos todos, y dejo aquí para la presentación del doctor Newell. Muchas gracias por su mensaje, señor rector. Continuando con el programa, presento a nuestro conferencista de esta mañana. El doctor Roberto Newell es director general del Instituto Mexicano para la Competitividad,
un centro de investigación aplicada, independiente, subvencionada por el sector privado, cuya labor principal es analizar y proponer políticas que eleven la competitividad de México en la economía global. En 2003, fue subsecretario de Agroindustria del Gobierno Federal Mexicano y anteriormente director general del Fideicomiso de las Empresas Expropiadas del Sector Azucarero de la misma administración. De 1984 a 2001, el doctor Newell trabajó para McKinsey & Company, siendo su último puesto el de director. Durante sus años en McKinsey, tuvo clientes en México, Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, España, Jamaica, Puerto Rico y la República Dominicana. Es autor de 2 libros y ha publicado artículos en periódicos y publicaciones internacionales destacadas. Actualmente escribe cada semana para el periódico Reforma en la sección editorial de negocios. Les recordamos a nuestros asistentes que al final de la intervención del Dr. Newell se tiene programada una sesión de preguntas. Para ello hemos distribuido un formato en el que podrán realizar su pregunta por escrito, mismo que agradeceremos se sirvan a entregar al personal de staff. Solicitamos a continuación, respetuosamente, al doctor Roberto Newell se sirva a hacer uso de este micrófono. Por favor, doctor. Buenos días. Estoy muy agradecido, Luis Ernesto, por la invitación que me hiciste. Verán que le hablo yo de tú. Y ahora les voy a revelar por qué. Yo fui vicerrector de esta universidad hace ya muchos años, y siendo yo joven e impetuoso, fogoso e irresponsable, tuve la osadía de invitar a Luis Ernesto a que viniera a unirse al cuerpo docente de la Universidad de las Américas, y nos hicimos muy buenos amigos. Aceptó graciosamente, se trajo a su mejor mitad, que es Rosy. Y las dos parejas, pues unimos desde entonces nuestras vidas afectivas y hemos sido amigos y hemos andado en varias aventuras juntos desde entonces. En alguna medida, él me metió en lo que para mí fue el reto profesional más difícil y también más incómodo de mi vida, que fue este del sector azucarero que se mencionó al hablar de mi currículum vitae. Entonces, vas a ver. La segunda cosa que quisiera decir es que yo soy egresado de esta universidad. Mis primeros 2 grados son de la Universidad de las Américas. Entonces, no nada más fui profesor de esta institución y después vicerrector, sino también pues alguien que aquí se formó. Y le debo pues todo lo que tengo y lo que soy a esta institución. Esto, regresar a ella, es realmente pues regresar al lugar donde tuve mis mejores años mozos, mi mujer también. Entonces, aquí fuimos jóvenes, aquí nos divertimos, aquí aprendimos, aquí desarrollamos nuestras personalidades y algunas de las cosas que son inconfesables de esa etapa de nuestra vida son también algunos de los momentos más deliciosos que hemos tenido. En consecuencia, no soy un extraño para Puebla. No nada más me tocó esa aventura cuando era yo un académico, sino que posteriormente trabajé muy de cerca con uno de los gobiernos de este estado en una época que fue francamente profesionalmente muy rica para mí y que también dejó pues transformado diametralmente el entorno en que ustedes viven, y francamente viven en un entorno más agradable que el de la Ciudad de México. Entonces, denme las gracias. Déjenme decirles de qué voy a platicar y cómo lo voy a hacer. Charla está enfocada, si fuera tan amable de darle una lámina, un análisis, ojalá que objetivo, también cariñoso, de la situación competitiva de Puebla. Como cualquier mensaje objetivo, voy a focalizar mucho más de la atención en los lunares, los problemas, los retos, que en las cosas que son realmente agradables, y las hay muchas, de este entorno. Porque estos retos son los que se tienen que resolver para potenciar la capacidad de crecimiento y desarrollo de este estado, y con ello el bienestar de todos los poblanos. Entonces, si les suena muy parcial